Santo del día, 13 de marzo. Hoy la iglesia nos invita a recordar a San Humberto. Es patrono de los cazadores y de los obispos que tienen que gobernar regiones muy problemáticas. Humberto era hijo del rey Bertrand en Aquitania. De joven era muy aficionado a la cacería y valientísimo para luchar contra las fieras. Un día en un bosque su padre fue atacado por un oso furioso que lo iba a matar, pero el joven Humberto llegó a tiempo y arremetió tan fuertemente a la fiera feroz que ésta tuvo que soltar a Bertrand y así el rey salvó su vida. Fue enviado a estudiar al palacio del rey de Neustria, Bélgica, pero allá había malas costumbres y salió huyendo para no volverse vicioso. Fue entonces al palacio del rey de Austrasia, donde recibió una buena educación. Se casó con una hija del rey y tuvo un hijo a quien llamó Floriberto. Humberto olvidó los sabios consejos de su santa madre y se dedicó únicamente a fiestas y deportes y dejó de asistir al templo. Y un Viernes Santo, en vez de ir a las ceremonias religiosas, se fue de cacería. Pero sucedió que yendo en pleno bosque persiguiendo un venado, este se detuvo repentinamente y los perros y los caballos saltaron asustados hacia atrás. Entre los cuernos del venado apareció una cruz luminosa y Humberto oyó una voz que le decía: si no vuelves hacia Dios, caerás en el infierno. El joven príncipe se fue en busca del obispo San Lamberto, ante el cual pidió de rodillas perdón por sus pecados. El santo obispo le concedió el perdón y se dedicó a instruirlo muy esmeradamente en la religión. Poco después murió la esposa y entonces Humberto quedó libre para dedicarse totalmente a la vida espiritual. Renunció al derecho que tenía de ser heredero del trono, repartió sus bienes a los pobres y fue ordenado sacerdote. Entró de monje en el convento de los padres benedictinos y se dedicó a la oración, a la lectura y a la meditación, y a humildes trabajos en el convento, como hortelano y pastor de ovejas. Deseaba ir a Roma a visitar la tumba de los apóstoles de San Pedro y San Pablo y a escuchar al sumo pontífice, y se fue a pie, escalando montañas cubiertas de hielo y atravesando en barcas pequeñas ríos crecidísimos, hasta que logró llegar, después de mil peligros, a la ciudad eterna. Estando un día en un templo de Roma, orando muy devotamente, fue mandado llamar por el sumo pontífice Sergio, el cual le contó que a su santo obispo Lamberto lo habían asesinado los enemigos de la religión y que al Papa le parecía que el mejor para reemplazar al obispo muerto era él, el monje Humberto. Aunque tenía miedo de aceptar tan alto cargo, una visión sobrenatural lo convenció de que debía aceptar y fue consagrado obispo de la Iglesia Católica. El territorio que le correspondió gobernar a San Humberto estaba poblado por gentes que adoraban ídolos y eran muy crueles. Él fue recorriendo todas las regiones enseñando la verdadera religión y alejando a la gente de las falsas creencias y dañosas supersticiones. Dios le concedió el don de hacer milagros. Los que tenían malos espíritus, al encontrarse con el santo, recobraban la paz y el mal espíritu se les alejaba. Los que antes adoraban ídolos y dioses falsos, al oírlo predicar tan hermosamente acerca del Dios del cielo que hizo la tierra y todo cuanto existe, exclamaban: nunca nos habían hablado así, y se convertían y se hacían bautizar. Por ríos tormentosos y cruzando selvas tenebrosas y haciendo viajes muy agotadores y recorriendo los campos en procesión, cantando y rezando, visitó todo el territorio de sus diócesis, ofreciendo los sacrificios de sus viajes por la conversión de los pecadores, y Dios le respondió concediéndole que miles y miles se convirtieran a la verdadera fe. Un día vio que ardía en llamas la casita de una pobre mujer. Se puso a rezar con toda fe y el incendio se apagó milagrosamente. Le construyó un templo al santo obispo asesinado San Lamberto y llevó allá las reliquias del mártir. El cuerpo de Lamberto, al abrir su sepulcro después de varios años de enterrado, estaba incorrupto, como recién sepultado. Al paso de los rezos del santo obispo, varios paralíticos quedaron sanados y empezaron a andar, y varios ciegos recobraron la vista. Un día, mientras Humberto celebraba la misa,
Entró al templo un hombre loco porque lo había mordido un perro con hidrofobia, o enfermedad de la rabia. Toda la gente salió corriendo a la plaza, pero el santo le dio una bendición al loco enfermo y este quedó instantáneamente sano y salió a la plaza gritando: "Vuelvan tranquilos al templo, que el santo obispo me ha curado con su bendición". Por esto las gentes han invocado a San Humberto contra las mordeduras de perros rabiosos. Otro día se acercó a la orilla del mar y vio que una terrible tempestad hundía una barca llena de gente y que todos los pasajeros caían entre las embravecidas olas. El santo se arrodilló a orar por ellos y milagrosamente los náufragos salieron a la orilla sanos y salvos. Por eso los marineros le han tenido mucha fe a San Humberto. En el año 727, Dios le anunció que pronto iba a morir y al terminar una misa les dijo a los fieles: "Ya no volveré a beber este cáliz entre vosotros". Poco después se enfermó y murió santamente, dejando entre las gentes el recuerdo de una vida dedicada totalmente al bien de los demás. Señor Jesús, envíanos muchos pastores santos y generosos como San Humberto, que consagren totalmente su existencia a la salvación de las almas y hacerte amar más y más. Hoy en su día, pidámosle a San Humberto que, así como él, al momento de orar tengamos la seguridad en que el Padre responderá a nuestras necesidades de acuerdo con su voluntad. Oramos por todas las personas que celebran el don de la vida. Felicidades por su cumpleaños. También por los que ya partieron a la presencia del Padre. Escríbete en los comentarios y nos nombres a persona especial. San Humberto ruega por nosotros.